Bienvenido a Arte en Casa. Como se acerca la Navidad, hoy te voy a explicar cómo hice este calendario de Adviento con cajitas de cerillas. Aún tengo cerillas guardadas en un bote de cristal, pero si lo haces con previsión, puedes ir pidiendo a tus amigos y conocidos que te las vayan guardando durante todo el año. También venden cajas de cerillas vacías, que es otra buena opción. Ahora te voy a informar de los materiales necesarios para hacer este calendario. 24 pinzas de madera. 24 cajas de cerillas, 2 tablones de madera, cuerda roja y blanca, cuerda fina de color plata, celo estampado con motivos navideños, también conocido como washi tape, pintura blanca para madera, spray rojo, números impresos y cola blanca. El primer paso es pintar las cajas de cerillas vacías, sin cerillas y sin la bandejita interior, con spray rojo. Primero las debes pintar por una cara y cuando se sequen completamente por la otra. Si no se secan bien y les das la vuelta, se quedarán pegadas a la superficie y cuando las cojas te llevarás parte de esa superficie, ya sea papel o plástico, o se saltará la pintura. En este paso no debes tener prisa, es posible que las cajas necesiten un par de capas de pintura para obtener mejores resultados. Una vez tenemos las cajitas bien pintadas y completamente secas, las decoramos con el celo estampado y les colocamos un cordón fino de color plata o del color que te guste. Si no tienes mucha idea de pintar con spray, en mi blog te dejo algunos consejos que pueden serte útiles. Ahora pintamos las tablas con pintura blanca para madera y las dejamos secar completamente. Para pintar tranquilamente y sin miedo a manchar, es mejor proteger el suelo con cartones o plásticos. Mientras se secan las maderas, pintamos las pinzas de madera con spray. También puedes comprar pinzas rojas directamente y ahorrarte este paso. Una vez tenemos las pinzas y las tablas completamente secas, pegamos las pinzas a las tablas con la cola blanca. Antes de pegar las pinzas es mejor colocarlas todas para asegurarnos que el espacio entre ellas es el mismo. Ponemos 12 pinzas en una tabla y 12 pinzas en la otra. Después de pegar las pinzas, recortamos y pegamos los números que hemos impreso. Si en lugar de imprimir los números has comprado pegatinas con números, te saltas el paso de recortar. Finalmente, atamos las tablas con una cuerda de color blanco y rojo. Muy navideño, ¿no crees? Una vez ya tenemos las dos tablas bien sujetas, colocamos los regalitos. Y así es como ha quedado. Si no sabes qué meter en tu calendario de Adviento casero, a continuación te doy algunas ideas para este. Caramelos, monedas de chocolate, un juguete pequeño, material de papelería como gomas, sacapuntas, clips, un adorno plano para el árbol de Navidad. Si no te cabe el regalo que quieres poner, una buena idea es poner una adivinanza que desvele el lugar donde está escondido o un mapa del tesoro. También puedes colocar pulseras y collares de cuerda. Como ves, no hace falta gastarse mucho dinero para regalar un calendario de Adviento lleno de sorpresas. Si se te ocurre alguna idea más con la que rellenar este calendario, por favor, deja un comentario. Me encantará leerlo. Espero que te haya gustado y te haya servido de inspiración para tus propios proyectos. Y recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Si quieres estar al día de todas mis novedades, no olvides suscribirte. Aquí te dejo algunos vídeos que te pueden interesar. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Y feliz Navidad!